No me da la fuerza. Puedo bajar la grúa. Debería bastar para partir la puerta. Si pudiese llenarlo, el peso podría bastar para hacerla bajar. Eso debería funcionar. Éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. Se asentaron en un valle oculto y construyeron una gran ciudad. Kiteth. Para proteger a la ciudad y a su pueblo, el profeta formó un ejército de guerreros. Pero, ¿qué aparece aquí? Eso que sostiene no es la fuente divina. Es otra cosa, algo distinto. ¿Pero qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas para que el profeta conociese por siempre su ciudad y sus secretos. ¿Un mapa de la ciudad podría mostrar el camino a la fuente divina?
maravilla que este lugar siga en pie. Detente ahora mismo. Tranquilos, tranquilos. Sabéis que no estoy con la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creer? Escapé con uno de los vuestros, un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está? Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¡Lo ha matado! ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en un forastero. Por favor, escuchad, no soy vuestra enemiga. Te lo advertí. Deberías haberte marchado. ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! Creía que te había perdido. Me alegro de que consiguiese salir. Perdona, Sofía, es muy precavida. En su lugar yo también lo sería. ¿Qué has averiguado? La Trinidad viene con todo. Hay que prepararse.
¿Y ella? Es una amiga. He dado la orden de que no se le haga daño. Estas ruinas. Estamos cerca de la ciudad perdida. Ven, no tenemos mucho tiempo. Preparad los arsenales y asegurad los parapetos. ¡Vamos, ahora! Casi están aquí. Pero son demasiados. Los niños y ancianos son vulnerables. Vamos, llevadlos a las catacumbas. ¡Prended las almenaras! ¡Hay que alertar al valle! Sofía, reúne a los combatientes. Nos vemos en la parte alta del pueblo. No vuelvas a desaparecer, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviésemos más tiempo. Más tarde, haré lo que pueda para ayudar. Tú, ve a la vieja radio y pon a funcionar el generador. Tenemos que hacer una transmisión. Esta vasija sería hermosa en su día, pero alguien la agujereó y la llenó de tierra. La han debido de usar como maceta. Avisar a los otros asentamientos. De lo que se les viene encima. Vosotros dos. Necesito vigilancia en el valle. Id a los acantilados y montad guardia. En cuanto veáis sus helicópteros, decídmelo inmediatamente. Sí, por supuesto. Si vemos algo, haremos sonar las cornetas. Id con Dios. Debemos mantenerlos alejados de la torre de la Acrópolis, sea como sea. Enviaremos a las familias a las catacumbas subterráneas. Pero tenemos que frenar al enemigo aquí. ¿Qué tal? A este lado del valle. ¿Cómo encontraste este sitio? ¿Qué te trajo hasta aquí? Sofía y la sus guerra se hace. Ya han tenemos que prepararnos. Dice que están bien equipados. Los soviéticos se dejaron todo nosotros cuando los echamos. La mayoría es basura. Pero seguro que queda algo valioso por Dios encontrar. Quiera que tengas razón. Tienen helicópteros. Debemos esperar un helicóptero. Jacob y su pueblo tienen aguante, de eso no hay duda. La Trinidad está de camino. Les vendrá bien mi ayuda. Y este Atlas del Mural, si es una especie de mapa del lugar de las ruinas, tengo que encontrarlo antes que Ana. Si no, todas estas muertes habrán sido en vano. Y no me hace falta tener más en la conciencia.
para el fuego. Usaron la mayor parte de la madera para preparar las torres de vigilancia. Tendremos que apañarnos con lo que tenemos. Pues si ellos necesitan puntas de flecha para la batalla, yo necesito. Ya he cortado de sobra. Además, no sé cuánto tiempo. ¿Quieres que todos vengan? Eso está mal. El fuego sigue devastando los distritos periféricos. Los últimos edificios de madera se habrán consumido cuando anochezca. El corazón de nuestra ciudad ha sido engullido por el hielo. Hay un triste consuelo en que los invasores mongoles hayan sido aniquilados junto con los guerreros del profeta, que murieron para salvarnos. En cuanto al propio profeta, nadie lo ha visto desde la mañana en que concluyó el asedio. Necesitamos de su sabiduría ahora más que nunca. No tenemos suficiente comida para alimentar a los supervivientes. Hay quien cree que lo peor ha pasado, pero yo temo que no sea así. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos estado esperándolo. No estás con los invasores. ¿Qué te trajo hasta este valle? Se me van a acabar los clavos antes de que... Vaya. Podemos sacar más de las cabañas internas, las que ya no utilizamos. Saludos. ¿El apoyo no podría forjar más? Lo siento, ahora mismo no puedo ayudarte. Tengo que reparar este generador para que podamos enviar un mensaje a los otros asentamientos. Voy a ver si puedo ayudar en otra parte. Por favor, ve con cuidado aquí dentro. Este es el último de los viejos transmisores que todavía funciona. O funcionaba. Jacob dijo que vendría. Nunca nos recuperamos de los soviéticos. Y ahora esto. Si quieres echar una mano, ve a la parte baja del pueblo. Sé que quieres ayudar, pero tengo que acabar esto. Los ejércitos necesitan la comida igual que las armas. Bueno, pues te dejo con eso. Otro invierno difícil para mi gente. Ya hay más muertes que nacimientos. Y según avanza la estación, los jóvenes se impacientan. Los veo mirar al cielo cuando el extraño aeroplano pasa bien alto. Anhelantes, perplejos, ansiosos. Sé que aún están comprometidos con la causa, pero noto que se acerca un cambio. Veo el final de nuestra forma de vida en el horizonte. Los últimos invasores se desvanecen de la memoria, pero otros encontrarán nuestro valle. Y estamos vinculados al destino de este lugar. Para bien... o para mal. Prometí. Protegerlos. ¿Qué es lo que he hecho? Debimos estar preparados para esto. Sabemos lo que hacemos, joder. Lo siento, no tengo tiempo para hablar. Jacob dice que se puede confiar en ti y a mí eso me vale. Nunca he sentido tanto miedo. Esta noche la horda mongola acampa en las lindes del valle, lista para atacar el corazón de Kitez. Tenemos el fuego de los alquimistas dispuesto para que los invasores estallen en llamas. Luchará todo hombre y mujer que pueda blandir un arma. Haremos todo lo que podamos para apoyar a los Azanatoi. Pero nunca he estado en un derramamiento de sangre. Ninguno de nosotros, meros ciudadanos, lo hemos hecho. Nunca he tomado una vida, y ahora que debo, temo por mi determinación.
está en las últimas. Creo que puedo cortar 4 o quizás 5 plantas más para las barricadas. Después habrá que ir a por más. Eso va a ser un problema. Me traje los últimos cilindros desde la prisión soviética hace algunos veranos. Cuando se acaben, volverás a usar martillo y cincel. Tiene que haber más. Los soviéticos lo dejaron todo ahí. Nos pasamos 2 días enteros peinando los edificios. Es el último combustible que queda. No te preocupes, te buscaré el cincel. Nunca se queda sin combustible. Hola. Eres la invitada de Jacob. Si quieres ayudar, están reparando las torres de vigilancia sendero abajo. No pretendo ofenderte, pero no parece que el yunque sea lo tuyo. Jacob dijo que lo rescataste de la prisión. Fue un esfuerzo conjunto. Bueno, hicieras lo que hicieras, tienes nuestra gratitud. No vamos a rechazar ninguna ayuda, pero no estamos acostumbrados a las visitas. ¿Cómo va el corte? Lento. Tengo que ir con tiempo. El óxido ha carcomido algunas partes. Deberíamos haber mantenido el metal resguardado durante las lluvias. Tuvimos que usar esas planchas para parchear el tejado el año pasado cuando... Hoy he cometido un error que puede que provoque más. Pasé tiempo a solas con Alia, cosa que había evitado hasta ahora. Me recuerda a mi amada Sofía, a la que creía que había olvidado hace mucho, y me abre las heridas del corazón. Nubla mi juicio, incluso cuando no está. Sueño como un niño atolondrado. Y hace ya mucho tiempo que no lo soy. Tengo que enterrar profundamente estos viejos sentimientos y apartarme de mi gente un tiempo. Algo escondido. Saludos. Hacía bastante tiempo que Jacob no traía a ningún extranjero. Durante la tormenta hubo una inundación. Algunas torres vigía se desplomaron. Esas cosas que zumban por el valle han espantado a muchos pájaros, pero aún quedan gaviotas cerca del agua. Thank you.
La Trinidad no tardará en aparecer. Jovenzuelos, os mofabais del alfabeto. Decíais que nada tenía que ver con la caza. Pero esa es vuestra primera lección. Todo está relacionado y yo siempre tengo razón. Para aquellos alumnos inteligentes que vieron la estulticia de tanta obstinación y pueden leer esto, he aquí vuestra primera asignación. Rastread y cazad una de las pequeñas criaturas del valle y traedme de vuelta su piel. Las liebres corren por doquier día y noche, tanto las pequeñas y pardas de nuestro valle como las de las nieves de los picos. Las ardillas no abandonan los árboles y la lluvia las empuja a sus madrigueras. Y si juzgaseis apropiado dar caza a las ratas, buscadlas en las ruinas o donde quiera que los muertos yazcan aún. Pero por favor, no me traigáis una rata. He aquí vuestra lección de hoy. Traedme una criatura emplumada. Las aves de nuestro valle vuelan sobre todo de día y se recogen al anochecer. Habéis visto a las gaviotas y a otros pájaros en la lejanía. Tales aves contarían para la lección de hoy, pero denotarían poca ambición. Los astutos alumnos que deseen impresionarme harían bien en dirigirse a zonas elevadas entre el anochecer y el alba. Encontraría un ratonero digno de mi asombro. Y antes de que preguntéis, las gallinas de las aldeas llegaron aquí con nuestros ancestros. No vale traerme un ave doméstica del patio de mamá.
¡Tú! Tal vez puedas ayudarnos con estas máquinas. ¿Qué puedo hacer? Los invasores tienen una nueva herramienta con la que avasallarnos. Unos pequeños helicópteros pilotados por máquinas. Drones, me han dicho que se llaman. Esos cacharros no responden a los ataques, pero portan lo que parece una cámara en su interior. Están cartografiando el valle, con lo que perderemos nuestra ventaja. He sido capaz de derribar unos cuantos, pero con esas armas seguro que tú tienes más suerte. ¿Nos ayudarás? Apuesto a que puedo derribar unos cuantos. Cuantos más, mejor. Vuelve a verme cuando los hayas despachado. El día que temía ha llegado. De nada sirve negarlo. Los helicópteros que vimos el último atardecer representan una nueva incursión en nuestras tierras. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres y ahora parece que tendremos la nuestra propia. Pero se debe cumplir el deber sagrado. Hay que proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra. ¿Has pensado derribar alguna más de esas cosas? Sigo en ello. Acabarán cayendo. Thank you.
¿Te has encargado del resto de esas máquinas? Creo que he derribado los últimos. En efecto. Tal vez envíen más, pero al menos se lo pondremos difícil a esos cabrones. Te agradecemos tu ayuda. Lo siento si Sofía no te recibió con mucha hospitalidad. Lo entiendo. Me alegra que estuvieras ahí para responder por mí. Mi gente se ha pasado décadas luchando contra los forasteros. No es un hábito fácil de superar. Mira a ver si puedes echar una mano con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará mucho. Veré lo que puedo hacer. Thank you.
Avanzáis a grandes pasos, jovenzuelos. Algunos podríais llegar a ser unos cazadores decentes algún día. Pero es aquí donde comenzamos a separar el trigo de la paja. Hoy, a la salida del sol, acecharemos ciervos. Su carne, su piel, sus astas o incluso sus huesos son lo que nos mantiene vivos. Habéis de respetar al ciervo, pues está tan próximo a Dios como nosotros mismos. Los encontraréis junto a sus lechos, donde la hierba aparece aplastada, o junto a los arbustos donde buscan bayas. Sed certeros, no le dejéis sentir ni un instante de dolor o de miedo. Recordad que os estaré juzgando, y quien me traiga un macho astado recibirá el juicio más favorable.